en Instagram, Los del Bloque RD, en TikTok, Los del Bloque Radio. Aquí en YouTube, suscríbete, comparte, comenta. Somos 74,000K. Ya tú sabes, casi para los 100. Mira, si tú estás viendo por YouTube y lo quieres escuchar en radio en vivo de 12 a 2, puede ser por Power 103.7 y en Santiago KB 94.7. Y si tú no tienes radio, porque también es otra, descarga la aplicación de Luini Corporan y escucha Fogarate, el show de Luini y los del bloque. ¿A quién tenemos hoy, José? Bueno. Hoy tenemos una eminencia. Hoy tenemos un artista que dijo presente en el renglón urbano. Un artista que dice que es intocable, que nadie lo puede tocar. Un artista que vino a arreglar el movimiento, como dice mi amigo Jeremy. Síguelo ahí, Jeremy. Un artista que ha revolucionado las redes sociales, que vino a levantar el movimiento. El movimiento urbano que estaba un poco caducado. Y con ustedes, un fuerte aplauso y con mucha alegría, Algarabía, el Chiri. ¡Intocable! ¡Ay, carajo! Vamos, estos muchachos, porque ellos siempre me dan una entrada claro. Impecable. La plata, la plata. Quiero otro regalito. Oye, ahorita en la alcoba hablamos. Una tú siempre te la quieres dar y que no tiene ni uno. Ajá. Teniendo un de cuarto. Permiso. Para recalcar, no es que no tenga, pero siempre se necesita más. Claro. Estamos como Tania Bay, voy por más. Okay. ¿Qué tenemos? ¿Le puedo meter el bloque de una vez? No. Permiso. Pregunta, ¿cómo te sientes, Chiri? Estoy sentado súper bien. Ay, Chiri. Eres bien payasito. Hay que mandarlo con Manuel Yabra. Con Manuel Yabra, pon estando cómodo. Chiri. Me siento bien, gracias a Dios. Y gracias por la oportunidad a ustedes. Amén. ¿Y ustedes cómo se sienten? Me sentimos bien. Qué bueno, qué bueno. Bien, trabajando un día de fiesta. ¿Qué lo que? Chiri, háblanos de cómo tú viniste para acá. Tengo entendido que tú vivías y te criaste y naciste en Puerto Plata, ¿no? Claro que entonces, sí. Entonces, ¿cómo fue eso de tú venías a Santo Domingo en busca de otra vida? Nada, eso fue una oportunidad que se me presentó del show de Carlos Durán. Y yo soy una gente que desde que veo oportunidades, dejo todo atrás y le doy para allá. Y no lo pensé dos veces y vine de una vez para acá. Tú hablando de oportunidades, como tú dices, que tú dejas todo atrás y me disculpas. Si a ti te ofrecen una oportunidad de que te van a pagar más en otra plataforma y va a ser más de tu agrado y tú vas a poder ayudar más a tu mamá y eso, porque me consta que te ayuda mucho a tu mamá. Bastante. ¿Tú dejarías al show de Carlos por tu mejoría o te quedarías en el show de Carlos? Depende para donde sea. Ah, tú ves. ¿Para dónde tú no te vas? ¿Para dónde tú no te vas? Ustedes saben para dónde. Lo menciona, le meten el bloque. A los foques. Le meto. ¿Para dónde a los foques? Yo no me iría. Porque yo no me sentiría como que estoy en familia, como me siento con usted en el show. Ah, qué eso bello. Es verdad. Eso es verdad. Somos una familia. Chiri. Chiri. Por esa misma línea, Chiri. ¿Qué ha sido lo más difícil de abandonar? ¿Cuál es la risa? ¿Qué ha sido? Diablo, qué maldita falta de respeto. O sea, tenemos un bendito invitado aquí. Ve lo que se siente. Tu hijo José riéndose. No. Mira, ahí cállense. No lo oiga. Palabras necias, oído sordo. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, Chiri, de abandonar tu tierra? Vamos a decirle así, a tu tierra es Puerto Plata. En verdad lo difícil fue al principio, que yo vine para acá y yo no calculé dónde era que me iba a quedar. Yo vine, yo dije, voy para allá y me quedé donde un pana. ¿Qué pasa? No. Que donde se pana ya los tres días ya yo no podía estar ahí. ¡Ay! Siempre hacen entonces tú eso. Supiste, ay, ¿verdad? Sí, te sacan de una vez. Y yo tuve que andar como cuatro casas hasta que ya no había más opciones. Ay, y tuve que alquilar un Airbnb por un mes. ¡Ay, Dios! Y ahí, en ese mes fue que yo me puse a pensar, digo yo, mierda, ¿qué hago con mi vida ahora? ¿A dónde cojo? ¿Qué hago? Porque estoy gastando todos los cuartos. Y tú sabes, dime tú al principio, yo no me sabía la vida de aquí. Hasta que después de eso... yo empecé a analizar todo, la vaina se fue arreglando y dije, bueno, me voy a quedar aquí aunque me lleve el diablo. Y así fue que todo comenzó a fluir hasta que todo se fue arreglando y fluyendo hasta que me mudé solo aquí. Y ya tú sabes, de ahí para allá yo comencé a fluir y dije, no vuelvo para atrás. Esta es la vuelta. Ok. Chiri, tú hiciste hace mucho como un podcast con algunos amigos donde fue como de ruido... para la otra plataforma de Alofo, que él dijo que ahora los camarógrafos hasta quieren ser artistas. ¿Fue aquí mismo? Andaluini. ¡Ay, sí! Fue aquí en el show de Luini, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí, yo estaba ahí.
O sea que me entrevistó. Uh-huh. No, pero también a los foques dijo, estos camarógrafos quieren ser artistas. Pero ¿cuál fue de eso? Sí, porque yo estaba hablando de lo del premio y dije, no, ese premio se lo va a ganar a los foques porque eso está comprado. Entonces, cuando él vio eso, porque él le metió al bloque con lo de los camarógrafos. Sí, pero si no tengo, o sea, si no tengo mal entendido. Y tuve la razón, ¿eh? Se lo ganó. Si no tengo malentendido, tú fuiste a un programa de televisión también y hablaste un poco de eso, ¿no? Claro, lo mismo. Exacto. Amas a Roberto. Por eso, ajá, él fue a más Roberto, mencionó lo mismo y por eso fue que a los foques remetió en contra de él. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué era lo que tú querías? Que él dijo que por qué entrevistan a un camarógrafo. Ok. No se puede entrevistar a un camarógrafo. ¿Qué tú eras, los foques? Tú eras camarógrafo también del lápiz. Todo. Y ahora tú estás en cámara. Gracias. Tú no le puedes dar exhibición a los camarógrafos tuyos, a la gente que trabajan contigo. Buenas tardes. Nosotros no somos así. ¿Cómo es? Coge ahí. Coge ahí. Todo. Hey, señores, pues también para... Porque no se relajo, la plata. La Vamos. Plata aquí, no. Dígame. Y que se sepa que realmente no está mal que él tenga un sueño también de claro. que necesita. Y superarse también. Claro. Eso no tiene nada de malo. Yo te voy a decir algo. Cuando una persona quiere hacer su diligencia, la hace. Porque el Chiri comenzó como camarógrafo en el show, pero él también se volvió al mismo tiempo talento. Uh-huh. El Chiri creció su plataforma. Ay, sí. Ahora está haciendo YouTube también. Le está yendo muy bien. Anda montado. Exacto. También está ejerciendo ese ámbito de artista. Está sacando saco de canciones duras también. Entonces, sí. Si una persona pudo, ¿por qué el otro no puede? Entonces. No, y realmente me siento muy contenta de ver el progreso del Chiri. Porque realmente, como Chiri mencionó, Carlos se le dio la oportunidad y él joció su vaina sola. Mira, ya Chiri anda montado. No es que Carlos se lo regala, no. Carlos le da la oportunidad y usted hace su diligencia. Chiri anda montado y tiene mejor a su mamá desde aquí. Claro. Oye, ¿entiendes? Freddy Veras, Goico, empezó como camarógrafo. Gracias, es un sueño. Mira, como camarógrafo empezó. Y hay que dársela porque el loco está haciendo una música con calidad. Y limpia. Que si sigue así. Videos duros, no digan un barrio con saco de gente. Ey, tampoco me digas. Lo nuevo junto a Milavi se llama DM. Búsquelo en todas las plataformas digitales que estamos activos con eso. Eso fue lo último que tiramos. Para la gente que no sabe, discúlpame, José, ¿quién es Milavi? Milavi es también una artista muy talentosa que es la mejor amiga de Dylan. Toda la gente en las redes que siga Dylan sabe porque Dylan la vive subiendo. Entonces, ¿cómo surgió ese tema, Chiri? Porque eso está con tu video. Eso está con el Chiri, con tu video. Sí, con tu video. Eso fue de una vez. Lo hicimos con el novio de Milavi, que se llama Pidi. Es el productor. Pablo. Y de una vez... sentamos lo del video y para arriba. Entonces, yo eso está en YouTube. Tiene como 11,000 views ya. Así que vayan a darle play. Chiri, una pregunta, Chiri. Tú estás en Puerto Plata. Tú dices... Tú, en tu mente, tu meta desde un inicio fue ese mundo del artistaje, a ti siempre te ha gustado la música y tú viste la oportunidad de trabajar en el show de Carlos Durán y lo aprovechaste como un trampolín para finalmente tú alcanzar éxito con tu música. En verdad, yo estoy en la música desde el 2018. Yo cantaba anteriormente con los dos hermanos míos. Teníamos un grupo en Puerto Plata que se llamaba Los Bonis RD. Los Bonis viene del apellido Bonilla. ¿Qué pasa? Que hubo un momento que ellos se quitaron y yo también me quité. Y yo lo que estaba era enfocado en trabajar en Puerto Plata. Yo estaba trabajando full, heavy, por un lado. Ya yo estaba haciendo mi diligencia de que para montarme allá y de todo. Pero ¿qué pasa? Que cuando me llega la oportunidad de que yo trabajar donde Carlos, yo lo vi como una oportunidad para mí. Yo dije, mierda, déjame irme yo para allá que fácilmente allá yo hago conexión y puedo seguir la música yo solo. Claro. O le digo a los hermanos míos que se muden también y seguimos el grupo aquí. Pero cuando yo llego, que yo empiezo a meter mano con la música, los hermanos míos tienen miedo a subir porque ellos saben el trote que iban a coger. Y no querían coger ese trote. Entonces yo le dije, bueno, voy a hacer mi música yo solo entonces, a lo que ustedes se deciden. Entonces ahí fue que salió el Chiri como solista. Pero yo antes cantaba con los dos hermanos míos. Y como vi que apoyaron el primer tema, que fue Chiquitita Tranquila, yo dije, bueno, le guarda con toda la música. Sigo trabajando donde Carlos también y haciendo mi contenido. Y así fue que fluyó la vaina. Y en el mundo de la fotografía, tú siempre has... o sea, a ti siempre te ha gustado la fotografía. Tú allá en Puerto Plata, tú siempre supiste... conociste el dominio de una cámara o qué lo que... Exactamente. No. Yo estaba en Puerto Plata, yo trabajaba con la fotografía desde el 2016. Ok. Incluso los mismos videos de nosotros, de cuando yo era artista con los dos hermanos míos, éramos nosotros mismos que hacíamos los videos y yo lo editaba y de todo. Y yo era fotógrafo aparte también. Yo hacía sesiones de fotos y cuando me mudé aquí, que la estaba pasando todo al principio, también yo hacía sesiones de fotos. Pero después yo dije, no,
voy a quitar de eso un poco y me voy a enfocar más en lo que es el proyecto del Chiri y el trabajo. Y ya. Chiri, tú te has convertido, obviamente, en uno de los más codiciados del show. En los comentarios de aquí que hicieron Instagram, todo el mundo, ¡ah, el Chiri sí es bello! Uh-huh. Y tú sabes que se dice en los videos de que tú, de que con las mujeres, que tú can-can. Tú estás soltero, tu corazón tiene dueño. Ahora mismo yo estoy soltero, pero tú sabes que a veces le meten al bloque con lo de la mujer y la vaina, pero yo soy zanahoria, ustedes lo saben. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Sano? Zanahoria. Yo no soy como le dicen, ey, como vamos, dicen en las redes. Vamos que el más santo. Vamos a hacer el corito de Ana, pero ahora santo, con Jeremy. ¿Tú sabes? Vamos a hacer el corito de Ana que hacen en Fogarate, pero con Jeremy. ¿Ustedes se lo saben? Sí. No. Coño, Ana. Bueno, okay. Pero con mi nombre. 3, 2, 1. ¡Coño, Jeremy! Perdón, disculpen. me disculpo ante todo mi público. Mira, por esa misma línea que no me... Como que me retumbó ese tema. Tú sabes, cuando tú hiciste tus entrevistas, tú siempre tirabas como que de que el premio, que no ibas a dedicarlo y eso. Tú sabes que a los focas tienen la particularidad de que le tira un talento, pero después le da una oferta. Y le da una oferta jugosa solamente para hacerle daño a esa misma plataforma. Así ¿a ti es. Te han hecho ofertas o algo? A los focas. Y todo. Te quiero mucho. Real, es que tú eres bonito, mareo. Sin mareo, voy de real. No. Una vez le hicieron oferta a un pana mío. Ey. Estábamos juntos los dos. ¡Ey! Okay. Yes, esa falta de respeto al invitado. El coro de nuevo. ¡Coño, Jeremy! Porque ahora yo me imagino que de ti que claro, estaba hablando. No, yo no dije nombre. Y yo no vi un moquito porque él tenía atrás. Entonces yo no tengo derecho a matarle el moquito que él tenía atrás. Yo tengo que dejar que ese moquito acabe con la sangre de mi hermano. ¡Coño, Jeremy! Fueron varios y todo. Fue Jeremy. Pues bien, entonces el pana comenzó con un divareo y nos fuimos de ahí. Y ya. Y todo. Wow. Y por eso es que él vive lleno con ese pana. Ah. Mira, Chiri. Y con los otros también. Porque Chiri. Para los camarógrafos de Carlos Durán, ¿quién es el más difícil del show? ¿De los camarógrafos? No. De los invitados. De los talentos fijos. ¿Quién es el más difícil? ¿Cómo fijo? Fijo, no, porque si están fijos no son difíciles. Be super honest, exacto. Please. Ah, discúlpame. ¿Cómo José Arias, Chiri? Dime, no. ¿Qué te pasa, mi vida? La rastrera. Bueno, ahí está José Arias. Pero qué descaro ha dicho la podrida. No, pero que él no ha dicho que se va para su casa. Sí. No, mira, corroborando con él, como que cuál de los camarógrafos es lo más, es como que el más difícil de trabajar, como que déjame reformularla. Tú como camarógrafo, ¿qué talento es el más difícil de tu manejo? O sea, como tú trabajas, tú dices, coño, te pana. Eso es fácil. Alessandra MVP. ¿Alessandra? Claro. ¿Por qué? Porque ella nunca quiere que la saquen como que se vea de que es gordita, que no la saquen de que no le gusta que la graben de un lado, bueno, que el diablo es su madre. Ah, bueno, se respeta. Yo no grababa. Entonces, se graba la manera que ella dice y ya, así y todo mismo. Bien. Ella es la que tiene que poner pero su... Pero después, su... más nadie. La... Si ella es la que va para el video, ella tiene que poner su cosa, su línea, su regla. Tampoco así, porque no, pero... Claro que sí, porque entonces, si tú me invitas a tu programa y tú me quieres sacar como te dé tu maldita gana, mejor te digo que no. Eso es manejo del artista, José. Los artistas se manejan así también. Yo voy con Alessandra, ella está bien. Para mí está bien. No, es lo mismo, es lo mismo que yo diría, por ejemplo, yo voy para allá, pero no me hablen de tal cosa. Exacto. Es lo mismo, Alessandra te sube. Después Chiri, un ejemplo, va a tener un equipo de manejo que va a decir, mira, y van a estar peinándolo y vaina y arreglándolo. No, salió esa parte, el loco tenía un error. No, esa parte no. Disculpe, Alessandra, era metiéndole al bloque un poco, tú sabes. No, ella está bien. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, qué música nueva, proyecto nuevo, concierto, show. Háblame un chisme de lo que viene ahora con el Chiri Intocable, güey. Bueno, lo próximo... ¿Cómo? Lo próximo que viene tiene un nombre explícito. Pero no le quiero poner ese nombre por eso mismo. Pero la canción es explícita. Es algo como Flow el Nene, para que las mujeres bellaquen con el intro. ¿Y tú ves Cupí todo? Nokia. No. Nokia, zanahoria. Tú viste mi abrigo que me regaló el Chiri. Mire, se está apoyando. Me regaló el Chiri. Esos abrigos van a estar a la venta en un par de segundos. Ella se lo puso. Mira, porque yo te voy a decir algo. Yo no estoy celoso ni nada, porque a mí no me interesa. No, ¿por no qué? Celo.
por el abrigo. Pero una falta de respeto que a tu hermano usted no le haya dado uno y a Camila si usted la haya dado. Está en la casa, lo que pasa es que no lo encontraba. A mí que no lo encontraba. Es que no te sirven, pa. No. ¡Oh! Yo estoy rebajando. ¡Coño, Jeremy! Perdóname. Mira, da tus redes sociales para que la gente te siga y cante un poquito de tu tema más reciente. El Chiri intocable en todas las redes sociales y en las plataformas como El Chiri. No, mire, yo tengo un par de preguntas antes de, porque José, ¿cómo picante, que quiere salir? ¡Picante! ¡Usted está muy suave! No, no, yo te voy a decir algo. ¡Emma! ¡Emma! ¿Cuál mujer del medio te gusta? Normal. ¿Vamos a meter el bloque? Y ya. Pero... No, que tú dices, DH. Se ve bien. La codicia. No, se ve bien. Un top 3 de las mujeres más lindas para ti, del medio. ¿Del medio? ¿Del medio? ¿Abarcato? Del medio, del medio. A mí no me gusta una. ¿Cuál? ¿Quién? Carla Álvarez. ¡Ay! 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 No, está bien, es verdad que la, no, la no, yo me voy a parar de aquí. No, no, pero es que está bien. Mátense ustedes. No, pero es que ¿por qué no, hay que matarse? Pero que ¿por qué? ¿Y por qué? Tú me estás preguntando cuál es el medio. Él se ve bien que... ¿Cómo fue lo que tú dijiste? ¿Qué codicia? ¿Qué más? Que tu codicia, que tuve que se ve bien del medio. Exacto, esa es la única. Ahora vamos con... A mí las mujeres del medio no me llaman la atención porque todas son como muy... Ahora mi hermano José... Muy qué... Mi hermano José tiene no, una pregunta. No, que cuál mujer del show de Carlos a ti te estuve, que te la sube la nota. Del show del Carlos no, porque son familia todas. ¿Qué familia del día antes? A mí tú vas a venir con esta. Pero tú no ves a uno como familia. Yo te veo bueno, a ti, pero tú eres fijo. Pero él no es una mujer, bueno. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? No, porque somos familia y si tú necesitas una ayuda, yo te puedo ayudar algún día. Ay, Dios mío. Pero qué mujer del show de invitado, lo que sea, te sube. Para mí es linda Gigi Free. Ay, mi amor. Y a ti de la mujer, de las invitadas, de que nunca se ha zafado una y... No. Jenny respeta. Y en los shows, ¿qué es lo que es? Lo más raro que te ha pasado. Una tipa no se te ha tirado feamente. Ah, una tipa una vez de que... Yo no me acuerdo dónde era que yo estaba cantando. Y cuando estoy bajando de la tarima me dice ella, que ven, préñame. Ay, ahí sale. ¿Y todo? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Andrea José, era una reencarnación. Vamos por esa misma línea, metiéndole al bloque. Chiri. ¿Sabes que hay un video viral del show de Carlos? Ay. Un nuevo formato que se realizó que fue tipo podcast. Ay. Han surgido demasiadas controversias por los talentos que estaban ahí, que se fueron en un Jevi Trae. Hubo mucha atención en ese video. ¿Qué tú opinas de ese caso? Tengo un poco de agua. Ay. Es verdad que podemos hablar de eso. Ah, claro. Una pregunta. Tú eres el entrevistado y yo el entrevistado. Gracias. No, en verdad, yo que estaba también... En el... Backstage. No. Yo estaba también en el problema que estaban hablando. Ay, uh-huh. Que fue de que en una discoteca yo estaba allá. Uh-huh. Yo lo que estaba era medio atrás, pero yo sabía todo lo que se estaba moviendo. En verdad, tuvo mal de su parte, de Gigi, saltar con eso, porque ella sabe que lo que estaba hablando era como un tro de disparate. E hizo sentir mal a Camila. Eso yo lo vi mal. Porque tú solo podías decir fuera de cámara. No di que espera que estén en la cámara y saltar con un tro de todo, ¿yo entiendes? Eso pues, es verdad. Cosas que perfecto. Se pueden arreglar detrás de la cámara. Es que Camila no había hablado. Ay, pero si tú conoces a Camila, di que de fondo de fondo, tú sabes que lo que pasa es que Camila se ha manejado demasiado. Exactamente. Camila no, tiene... Camila se manejó Camila... Ahí. Si tiene que hablar, habla. ¿Tú no te diste cuenta? Y si habla, se hunde el mundo. Ay. Si actúa, actúa. Porque la tipa tiene una actitud fuerte. Ay, que si sí. Camila tiene que arrastrarte y acabar contigo ahí, también lo hace. Lo que pasa es que se maneja. ¿Tú no te diste cuenta que en una ya se manejó? Que casi mente le iba a volar encima. Mira, cuando hay un problema, que yo lo tengo también, que eso le pasa a muchas personas, que cuando tú estás muy presionado, a ti tú tienes un tic nervioso en el pie o en la mano. Yo le vi un pie a Camila que yo dije, porque yo sé que ella tenía mucha impotencia. Por claro. Eso fue que ella comenzó a llorar. No es que Camila diga que llorona, exacto. Que Puerto llora, no. Lo que pasa es que la impotencia, ustedes no saben porque ustedes lo están viendo desde fuera. Ustedes son comentaristas. Ustedes no fueron víctimas del momento. Realmente yo no podía hablar mucho porque realmente no me puedo meter en temas de mujeres y yo no podía saltarle a Camila, tú cállate, o a Gigi, tú cállate, que esto. Simplemente me manejé en el margen de que, bueno, ustedes resuelvan su problema y su cosa, su lleva y trae, pero Camila se manejó bastante. Eso es gracias a la inteligencia emocional, ¿qué se llama? Sí.
Porque hubiese sido otro y no estuviera fuera el podcast. Hubiese porque... sido Jeremy. No. Bueno. No, no, yo te voy a decir la verdad. Si un hombre me enfrenta así como en un podcast, que yo sé que el hombre está de que ebrio y yo me he bebido trago, volan cámara. Tengo una Camila nada más dijo de que tú quieres ver que se acaba el video ahora mismo. Es verdad. Le va a volar. ¿Por qué le quitaste el celular a la Gigi? Ay, mi madre. ¿Por qué le quitaste el celular a la Gigi? Le quité el teléfono para cuidarla a ella misma. Ella estaba, para mí, en mi sentido, yo vi a la Gigi que estaba un poco ebria. Ella estaba tomando. La Gigi no es de beber. Ahora ella está tomando y cuando una persona no está acostumbrada a beber, tú sabes que el trago le da duro. Cuando yo veo que ella va a enseñarle, no sé si era a Dylan o a Carlos. Yo creo que era Carlos que estaba al lado. Sí. Entonces, la Gigi se sabe que ella tiene cosas explícitas en tu teléfono porque ella hace algo de una paginita azul por ahí que no voy a decir el nombre aquí. Simplemente ella le iba a enseñar algo a Carlos. Creo que era Carlos. Quiero confirmar si era Carlos o Dylan que tenía al lado. Carlos, ¿verdad? A cualquiera de los dos. Entonces, era Carlos, yo creo que Carlos era. Carlos y Zoe. Sí. Zoe, Carlos. Entonces, cuidando tanto a Gigi para que no vaya a mostrar algo raro, porque no estaba en sus cinco cabales, y cuidando a Carlos, porque que venga Gigi y le enseñe algo raro a Carlos, ¿te entiendes? Con Zoe, con la novia ahí al lado. Entonces se lo quita para cuidarla a ella. Pero Carlos no se iba a poner guapo. No, claro que sí. Carlos respeta mucho a Zoe, eso me consta. Una pregunta, Gigi. ¿Alguien del show te cae pesado? Di la verdad. No, en verdad no. Que tú dirías de que no quisiera que lo inviten más. Qué arrogante. O sea, o no vibré, o lo que sea. ¿A quién han llevado al show que a ti no te dio nota? O que llega y como ustedes son los camarógrafos, no saludan. Como ustedes no... No, en verdad a mí eso me da lo mismo. Si tú no me saludaste, amén. ¿Y qué gano yo? Dije que todo el mundo te cae bien, Chiri. A mí todo el mundo me cae bien. Es verdad, Chiri es bacán. Hipócrita. ¡Me abangandaron! ¿Cómo que dice la Gigi? Hipócrita. No. Hipócrita. Que ella dijo que nos estábamos burlando nosotros todito y atrás riéndose. Vi que porque ella tiene un mal habla. Y no es que de eso, que lo estábamos cogiendo a Chelcha para uno no explotar. Claro, exacto. O sea, yo en todo el vaina, el podcast, yo quería cogerlo todo a Chelcha, pero ya llegó un momento que no podíamos cogerlo a Chelcha. Ahora, independientemente de los problemas y todo lo que tenga Camila con la Gigi yo, o sea, yo hablé con ella me pidió disculpas, yo le pedí disculpas si en algún momento le fallé, que no considero que le fallé en ningún momento y ya estamos bien. Ahora, no puedo forzar a Camila ni a la Gigi en hablar ellas porque fue algo que entre ellas no. Yo en problemas no me meto, ya ellos sabrán. La abandoncaste. La abandongué. Tengo una pregunta para el Gigi intocable. Pero Palomo, Jeremy. ¿Quién? La bandongue. El abandongue. Mira, Chiri, ¿crees tú que hay que salir de, vamos a decir, pueblos, campos o lugares adyacentes que no están cerca de la capital para triunfar en las redes? Claro que no. Eso depende de a qué tú te dediques. Correcto. Explica tu respuesta y por qué. Por ejemplo, a lo que yo me dedico. Sí. Sí, que era un falta de respeto. A lo que tú te dedicas. A lo que yo me dedico, que es la música y la fotografía, aquí conviene más porque aquí es que se mueve todo eso. Más entrada. Ahora, pero en Puerto Plata, el que trabaja en turismo y cosas así, vive bien y vive por un lado y gana heavy. Me gustó esa respuesta, pero me basé más en los medios. Entonces yo me imagino que ahora cuando tú vuelves a Puerto Plata ya tú eres un patrón, todo el mundo Chiri. En el intomóvil. Más o menos, lo que pasa es que allá todo el mundo como que te miran, es el Chiri, se quedan callados así tranquilos y no te apoyan. O sea, tú sientes que en tu tierra te apoyan menos que aquí. Obvio. Sí. Pero aquí el Chiri sale, todo el mundo el Chiri. Loco, el Chiri. Aquí no me dan el apoyo que me dan para allá, loco. O sea, espérate, lo dije al revés. Allá no me dan el apoyo que me dan aquí. Yo mismo. Allá. No, esa vaina es normal, loco, ¿oíste? Eso es normal, por ejemplo, allá en Puerto Plata yo he ido a algunos lugares que la gente se vuelve loca conmigo, pero no igual que aquí. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. Ahí es que menos te apoyan. Mira, pero ve al Alfa. Yo creo que República Dominicana es el país que más desapoya al Alfa. Exacto. Y él es de aquí. Loco, y nosotros aquí no nos apoyan. Di que igual, o sea, nos apoyan, obviamente. Pero cuando nosotros vamos a un pueblo, manito, mira. Chacho. Eso es. Pero pregúntale a Jeremy que fuimos a Valverde, Mao. Yo no sé si ustedes saben de qué. Claro. Nosotros tuvimos un show en Mao. Y nosotros nos apoyaron. Piso 4. En piso 4 tuvimos mucho más. Mira, todavía... De una manera ya, mira, increíble. Nosotros fuimos, cuando llegamos allá al evento, era un evento de un carnaval. Nosotros no hubiésemos salido todavía. Estábamos José...
Perdón, José, que tú no pudiste ir. Yukita Mongi. Eric, el Chiri y yo. Y el DJ. Y estaban... La gente parece que se anunció que nosotros hubiésemos llegado y salió todo el mundo a Bucano. A ver, en qué guagua era que estábamos. Se pegaban en el espejo. Y en siendo guagua, la estaban mirando todas hasta que se dieron cuenta que nosotros estábamos en una guagua y no la rodearon. Y cuando cuando se dieron cuenta que era esa, ahí llegaron cámaras y de todo, como entrevista, yo dije, pero Bad Bunny no está aquí. Pero Bad Bunny no está en esta guagua. No, ¿qué es lo que después de los shows, César y yo tenemos que correr al carro y arrancar. ¿Tú sabes lo que hizo Jeremy después del show? Él comenzó a tirarse fotos. Oye, duramos más tirándonos fotos que arriba en el chat. No, o sea, esas personas son las que te apoyan, las que siempre están ahí contigo. Entonces, hay varias personas que me estaban haciendo señas desde que estaba arriba. No podía bajar, porque obviamente no voy a dejar de hacer el show porque tenía que estar ahí arriba. Y yo le dije, denme un segundo. Y realmente me daba pena yo irme sin tirarme esa foto. Aunque me tiré como 200 fotos afuera y se me iba a perder el teléfono, pero le cumplí a mi gente de Mao. Claro. Como debe ser, Chiri. Yo amo a Mao. Camila, ¿tú amas a Mao? Yo amo a Mao. Yo también amo. La ciudad de Mao. ¿Y tú, José? Es una pregunta como hipócrita. ¿Por qué? Yo amo a Mao. Chiri, ¿qué es lo más difícil de trabajar en el show de Carlos? Ay, Dios mío. Tú sabes que nosotros, César y yo hemos ido a veces... Pero eso a veces hemos cogido nuestra lucha. Y más en esos videos del Boogie con Pai. Ay, tú eres, mi amor, tú eres de los mejores videos, literalmente. Sí, obvio. Eso es. Real. Eso es. Ellos han ido a los mejores videos. Porque donde te coge lucha, mire. Que son de que a comer, andar en una guagua. A ganarte los dinero. Sí, oye, loco. ¿Qué es lo más difícil, Chiri? En verdad, lo más difícil para mí es cuando se arman esos videos. Por ejemplo... ¿Tú te acuerdas del video del campo que tú te estabas muriendo cuando le caíste atrás? A mí se me bajó la presión. Que nosotros cayéndole atrás, yo con la cámara. Óyeme, uno... Sí. No, y si yo, que iba sin nada arriba, estaba jugado y malo. Imagíname tú con más grosso que van con mochila, la pila, la vaina. Y un video que hicimos también en el Parque del Mirador Sur, que era como ustedes trotando. De que como militar. La vena militar. Y yo corriendo para adelante y ustedes cayéndome. Oh, sí. ¡Ay, muchacho! Chiri, yo imagino que tú tienes colegas fotógrafos en otras plataformas. Tú has hablado, ¿qué es lo que con el sueldo, donde Carlos? ¿Qué es lo que? Si tú supieras. Y que uno de los más duros. Si tú supieras que no, nada más hablo con el fotógrafo de aquí, nunca le he preguntado de qué depresión. Ok. Mira, yo te voy a decir. Es que yo no le cargo atrás eso, porque yo trabajo cámara, ¿verdad? Pero nada más con el show, fuera de ahí, yo me comporto como un artista. Correcto. Okay. Eso es lo que él es un artista. Chiri, ¿con quién tú sueñas grabar que tú digas, diachi? Si yo grabo con ese, mañana yo exploto. Y antes de que tú respondas eso, para responderle a ustedes dos, yo considero que es mejor, aunque no se le pague un sueldo extracurricular grandísimo al Chiri, es mejor estar ahí ante Carlos, porque Carlos, aparte de que le dé un sueldo, sea mínimo o lo que sea, le da una exposición que le ayuda a él ejercer lo que él quiere, que es un artista. Mírame a mí, yo soy un ejemplo. Yo vi por exposición allí, mira dónde yo he llegado. ¡Claro! Así que puede continuar con su pregunta, señor magistrado. Me gustaría grabar de aquí, de RD, con Amenazi. Durísimo. Ay, santo. Con Lismal. ¡Ay, Lismal! Dura de verdad esa. Otro hermano. No, con Shadow Blow. Ay. ¡Ey! Y todo. Y fuera con Jay Cortez. ¡Ay, pero fuera! Ah, Mike Towers. ¡Ah, pero bien! ¡Claro! Y... ¿Qué más? Ozuna y Anuel me tripean y Bad Bunny. ¡Habla! Señores, Chiri, imita a Anuel. No, espérate. Mi gente, tenemos primicia con nosotros, Anuel Doble A. Para lo intocable, estamos aquí en el Anuel, le tenemos a Camila aquí. Ella vino con un abrigo que tú le regalaste el otro día. Ayer, ¿tú te recuerdas cuando tú me lo diste allá? Mira, dímelo, Camila. Tú sabes muy bien que en Miami tú te comportaste mal. Hey. Te llevaste de Yailin. Te llevaste de Yailin. Anuel, ya tienes que callar. Tienes que descansar. Déjalo hablar. No, pero yo nunca me comporté mal conmigo. O sea, contigo, si tú siempre fuiste muy buena gente conmigo. Bueno, con nosotros está Anuel, volvió el Chiri. El lindo apellido cable. Chiri con JJ, ¿no piensa grabar una cancioncita? JJ es otro talento del show que está rompiendo con su nuevo tema.
tema, apóyenlo. Viene canción con él también. JJ en la casa, mío, personal. Sí, estoy viendo que la gente de Carlos Durán está incursionando, lo dije bien, en la música. Sí. También Jeremy tiene su canción. Sí, Jeremy, tenemos un dembow también con Jeremy, Soy Eri, José Aria. Eso viene por ahí bajando, que se está preparando el video. Así que esperen eso. ¿Tú quieren tener lo que tenemos? Quedan en da tus redes ahí para que la gente te siga y tus próximos shows. El Chiri intocable en todas las redes sociales y en las plataformas como El Chiri. Próximo show coming soon, porque estamos ahora enfocados en lanzar los temas nuevos. Y todo. No, dice, la tengo fundida, baby, eso ellos lo saben. Las noches que pasamos juntos son inolvidables. Sabe que soy el Into, apellido Cable. Y ahí lo dejamos. ¡Yeah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, no, quédate ahí. No, pues quédate, que ahora tenemos chistecito. Eso es lo que iba a decir. Ajá. Quédate ahí, Chiri, porque ahora viene el jaja, jaja, chistecito, jaja, jaja, chistecito. Dale, dale. Tienes que reír. Los mejores chistes lo hacemos aquí en Los del Bloque. Okay. ¡Aplausos! Yeah. Los mejores chistes. Sí, si me usted, gusta, está mejorando. Y si usted no se ríe porque usted tiene una vida amarga. ¡Amargada! Así mismo. Me gusta este programa porque siento que estoy en el Airbnb haciendo un podcast. Tan fresco, muchacho. Uy, tengano que hacerlo. Señores, bueno, miren, su palomería. ¿Qué fue? Que cómo lo achacan a mí, yo no tengo culpa. Es Ale que está hablando. Chistecito, dale. Chistecito, miren. Va. ¿Puedo hacer el chiste? Muévase. Gracias. No, tú me disculpas si te molesto. Tú me abandonaste. Oye, mira. Ay, pontita. Va. Va. Ay, nos quemamos. Oigan. Va un borracho a una funeraria que falleció un amigo de él. Exacto. Y él va a darle el pésame a la esposa del amigo. Dice, mira, Marta, lo siento por abandonarte. Pero yo no soy hipócrita. Yo vine a darte el pésame. Como tú sabes que yo quería a Jeremy. No. Yo quería a Jeremy. O sea, que fue yo que me morí. Sí, dice la mujer, ay, Dios, gracias. Pero tranquilo, que a todo nos va a tocar, dice el borracho. Ah, pues lo piensas repartir.